Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, suma y resta combinada de polinomios con coeficientes enteros. Ejercicio 28, problema número 10. En este problema se pide restar la suma de este polinomio con este otro de la suma de estos otros dos polinomios. Al sumar los dos primeros polinomios se va a obtener el sustraendo, porque esos son los que están precedidos inmediatamente de la palabra restar. Entonces los vamos a sumar ordenadamente. 3x a la 2. Le damos un espacio para el término con xy y por acá menos y al cuadrado. En una segunda fila escribimos el segundo polinomio cada término debajo de lo semejante. Menos 11xy más 9y al cuadrado y menos 14. Procedemos a reducir los términos semejantes. 3x a la 2 menos 11xy. 9 menos 1 es igual a 8. 8y al cuadrado y menos 14. Ahora sumemos estos para encontrar el minuendo. También lo sumamos de forma ordenada. X a la 2 menos 3xy menos y a la 2. Debajo de él el otro polinomio. Cada término debajo de lo semejante. 19x a la 2 menos 8xy y más 9y a la 2. Hacemos la línea horizontal y procedemos a reducir los términos semejantes que quedaron en la misma columna. Desde aquí tengo 1 más 19, eso da 20. ¿20 qué? 20x a la 2. Cuando uno reduce términos semejantes, uno opera es los coeficientes numéricos. La parte literal queda inalterada. Aquí ambos son negativos, entonces yo sumo los coeficientes numéricos y el resultado lo precede del signo común. 3 más 8 es igual a 11. 11xy. Menos 1 más 9. Tienen signos distintos, se hace la diferencia entre los números y el resultado se precede del signo que precede al mayor. Entonces ahí queda más 8 y a la 2. Este es el minuendo y este es el sustraendo. Yo debo restar el sustraendo del minuendo, escribiendo cada término debajo de lo semejante y con signo cambiado. Aquí tengo 3x a la 2, entonces por acá escribo menos 3x a la 2. Aquí tengo menos 11xy en el sustraendo, entonces aquí escribo más 11xy. Por acá tengo 8y al cuadrado, aquí escribo menos 8y al cuadrado. Aquí menos 14, entonces más 14. Ahora procedamos a reducir los términos semejantes que quedaron en la misma columna. 20 menos 3, 17. X a la 2. Menos 11 más 11. Da 0, 0xy si anula ese término. Lo mismo este, 8 menos 8 da 0y al cuadrado. Y más 14. De tal manera que al restar la suma de estos dos polinomios, de la suma de estos otros dos, obtengo este polinomio, que es 17x a la 2 más 14. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.